¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Los saluda su amigo Andrés del taller Servicio Yo Reparo y en esta ocasión vamos a cambiar el efecto Hall interno que lleva el distribuidor del pointer. Este es año como 2001-2002, entonces este es el distribuidor y el efecto Hall que lleva este distribuidor viene de este lado. Ahorita les voy a mostrar cómo se los vamos a cambiar. Continuamos. ¿Qué tal amigos? Vamos a hacer lo siguiente. Para poder sacar el distribuidor y no perder el tiempo vamos a ocupar una matraca maneral con un dado de 19 astreado, ¿ok? ¿Por qué? Porque el tornillo que maneja la polea que tenemos aquí en el cigüeñal lleva un tornillo astreado, ¿ok? Es 19 milímetros. Segundo, vamos a localizar la marca de la polea del árbol que coincida aquí con esta marca del plástico. Y siguiente, vamos a hacer que coincida la marca OT aquí en la ventanita con esa puntita que vemos ahí, ¿sale? Esta puntita de aquí, ¿sí amigos? Espero que se vea. Ahí está. Ay, carajos, ya se me perdió. Aquí miren, aquí, ¿sale? Bueno, continuamos. ¿Qué tal amigos? Ya pusimos la marca del engrane del árbol con la marca del plástico. Efectivamente aquí también ya tenemos la marca . Ok, ahí tenemos las dos marcas ya puestas bien y ahora procedemos a quitar aquí los dos seguros laterales de la tapa. Lo retiramos y ahorita les muestro cómo está apuntando la escobilla al pistón número 1, que debe de ser este. ¿Sale? Continuamos. Ok amigos, ya está apuntando ahí la escobilla a la primera, al primer pistón. Este es el cable para el primer pistón. Ahí está la escobilla bien. ¿Sale? Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar este tornillo que tenemos aquí abajo, que es 13. Este tornillo que tenemos aquí es 13 milímetros. Vamos a quitarlo. Y también vamos a quitar aquí el chupón. Ahí está. Ya retiramos también aquí el chupón. Debemos de apretar este seguro. Apretamos este seguro y jalamos hacia arriba. ¿Sale? Pues les decía, apretamos este seguro y jalamos hacia arriba. Y vamos a tener cuidado. Vamos a quitar la escobilla. Quitamos este cubrepolvos, volvemos a poner la escobilla, ¿sale? Y luego con un plumón pues marcamos aquí la posición de la escobilla, aquí la marcamos, ¿sale? Marcamos ahí la posición y luego ya después de eso sacamos el distribuidor y cambiamos esta pieza de aquí, ¿sale? Continuamos. ¿Qué onda amigos? Ya quitamos el tornillo lateral. Aquí tenemos el seguro y el tornillo, ¿ok? Esto es lo que nos vamos a encontrar a la hora de quitar el tornillo. Este es el seguro, ¿sale? Ahora sacamos el distribuidor. Ahí está. Vámonos allá a la mesa de trabajo. ¿Qué onda, amigos? Miren, ya lo tengo aquí, pero allá adentro se le nota algo raro. Esa parte blanquecina, ¿ya vieron? Como que no me convence mucho que sea eso, esa parte blanquecina. Inclusive aquí se marcó también, miren. ¿Ya vieron? Se marcó ahí esa ventana. Puede ser algún pedazo de metal o qué sé yo. Vamos a revisarlo. Continuamos. ¿Qué onda amigos? Otra cosa, antes de desarmar el distribuidor, vamos a marcar esta parte del engrane, ¿ok? Yo me he encontrado, por ejemplo, en los engranes de Ford, que sí tiene que ver la posición del engrane. Entonces vamos a marcar el engrane, por ejemplo, vamos a marcar esta pieza con esta pieza para que sepamos que esta coincide con este lado, ¿ok? Porque hay algunas veces que sí tiene que ver, ¿sale? Entonces vamos a ocupar marcarlo de aquí a acá. Acá ya tengo la herramienta para marcarlo.
¿Sale? Entonces ya nada más le hacemos una pequeña marca aquí y acá. Y luego ya empezamos a sacarla. Yo voy a utilizar un punzón de un octavo. Vamos a pegarle aquí para empezar a sacar ese perno. Ese perno que está sujetando este engrane, ¿sale? Bueno, le hago la marca y ahorita continuamos. Listo, amigos, miren, ya hice ahí la marca. Es este punto, hice este otro punto, hice este otro punto, ¿sale? Así ya no hay pierde de que me vaya a quedar chueco el engrane, ¿sale? Bueno, empiezo a quitarlo, le pego aquí con el punzón. Ya aquí depende de las habilidades de cada quien para quitar este seguro. Lo quitamos y luego ya va para afuera este engrane, ¿sale? Continuamos. ¿Qué tal, amigos? Utilicé el punzón de un octavo, le empecé a pegar. Ok, ya salió, ya lo tenemos aquí de este lado. Entonces, retiro el engrane. Empujo el eje. No hubo necesidad de utilizar algún extractor. Retiro aquí el eje. Tengan cuidado aquí con este separador. Ahí está, miren, ¿ya vieron? Este separador. Lo retiro. Son dos. Pues lo colocan de una vez. Ahí está, ok. Bueno, ¿por qué cambié o por qué estoy reemplazando este sensor de aquí de este sensor? Pues porque falla y el distribuidor está nuevo. Falla, empieza a tener, pues falla. Está. ¿Sale? Bueno, vamos a quitarle estos dos tornillos y metemos el sensor nuevo y continuamos. Listo, amigos, pues ya solamente es reemplazar aquí los tornillos. Yo ando haciendo aquí la labor con una mano. Ahí está. Es aquí. ¿Qué onda? Sale, canalito. Ya nada más es aquí retirar los tornillos del sensor viejo. El nuevo ya lo marqué, ya tengo ahí. Ya lo marqué con el aparatillo ese. Ya lo tengo aquí. Lo quito. No es mucha ciencia. Pero quiero que vean ustedes, ¿sale? Ahí está. Cuidado con los tornillos. Listo, ya nada más. Pues colocamos este nuevo. Aquí está. A mí me pasó también en un pointer que estaba fallón y no se le quitaba la falla. En un pointer mío, de mi propiedad. Ahí está. Ahí está. Entonces, pues ya nada más ponemos aquí los tornillos. Chin, ya se cayó. Bueno, déjenme poner ahí los tornillos. ¿Qué tal, amigos? Pues ya puse aquí los tornillos. Este es el sensor de efecto Hall nuevo. Ok, ya los apretamos. Apretado. Apretado, ¿sale? Bueno, pues ahorita ya nada más queda armarlo a la inversa. Esta es marca Tecnofuel, miren. Tecnofuel. Pues yo ya le cambié el sensor. Espero que no sea lo mismo, pero saben que siempre me salgo de foco. Entonces, no, pues esta es marca Volt Max Electric Parts by Nico, bajo licencia de Nico Autopartes. A ver que salga bueno, ¿verdad? Bueno, sale, amigos, pues yo lo pruebo, lo vuelvo a armar a la inversa y lo pruebo y ya les indico qué onda, si es recomendable comprar esta marca o no, ¿sale? Bueno, pues Dios los bendiga y les provea de lo mejor, hermanitos. Hasta luego.